A raíz de los operativos que se realizaron desde fin de año y aclausuraron un promedio de 16 lugares de seguridad pública, quien guía y hace estos recorridos cuando se ve que están muy, muy jóvenes y ya hay gente que tiene 20, 22 años, que porten su credencial de elector. Seguridad pública se encarga de revisar que no lleven armas blancas, algún artefacto que pudiera causarles, provocar algún daño. Protección Civil ve lo de las salidas de emergencia, los extintores. En el caso de nosotros, vemos lo que es los permisos correspondientes, que cumplan con toda, que estén al corriente.